Escucha que a través de Radio Nacional de Costa Rica. Pues vaya que continuamos nosotros aquí en la zona sur de nuestro país. ¿Decías algo, Sergio? Bueno, con un placer, con mucho gusto, Sergio y amigos de Radio Nacional. Sí, en estos días, martes y miércoles, el día de hoy, hemos venido con una invitación del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, INAMU y una serie de instituciones gubernamentales que se están realizando aquí por la zona sur. El fin primordial era la realidad de cómo es la realidad de la mujer indígena discapacitada en este país. Hoy nos encontramos en la Casa de la Mujer Generaleña, aquí en el centro de Pérez León, donde están realizando capacitaciones a la mujer discapacitada. Se encuentra conmigo doña Paula Arias. Ella nos va a comentar un poco sobre la actividad que se está realizando aquí en el centro de Pérez León. Muy buenos días, doña Paula. Bienvenida aquí a Radio Nacional. Cuéntanos un poquito sobre lo que están celebrando y realizando aquí en la Casa de la Mujer de San Isidro. Bueno, buenos días. Tengan todos y todas las personas que nos escuchan. En realidad para mí es un gran gusto compartir con ustedes la actividad que tenemos hoy acá. Bueno, en realidad, en principio, es una capacitación que se está realizando con el INAMU para mujeres con discapacidad de Pérez Celedón y de Buenos Aires. Ya ellas han venido un proceso para mujeres, más que todo de liderazgo, empoderamiento y promotora de derechos, así se llama. Entonces se capacita a 30 mujeres con discapacidad de los dos cantones, tanto de Buenos Aires como de Pérez Celedón, para que ellas en sus comunidades, en sus lugares donde viven, ¿verdad?, puedan apoyar a otras mujeres que están en las mismas condiciones de ellas. Entonces, sobre los derechos, sobre el acceso a la justicia, para empoderarse, ¿verdad? Porque es evidente que el tema de discriminación en la población con discapacidad se encuentra en todo lado. Pero cuando se suman ciertas características más, ¿verdad?, todavía los niveles de discriminación van en aumento. Entonces, cuando hablamos de discapacidad y mujer, entonces sube el nivel de discriminación. Y todavía si hablamos mujer indígena con discapacidad, entonces todavía es el triple o cuádruple de discriminación. Entonces es importante porque muchas veces las instituciones, por más que queramos, no podemos llegar a todos los espacios, ¿verdad? Entonces, estos enlaces, estas mujeres que se empoderan, primero para un cambio en su vida personal, pero a la vez porque ellas pueden apoyar a otras mujeres en sus comunidades y son el enlace de muchas de esas mujeres que están viviendo discriminación o violencia, ¿verdad?, en sus hogares, en sus comunidades. Entonces ellas pueden apoyarlas o ya las pueden referir a nosotros en las instituciones. En este caso específico con el INAMU, que hemos venido trabajando muy de cerca, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ya para este año hemos hecho varias acciones en conjunto. Incluso aparte de esa actividad, ¿verdad?, estamos reunidos hoy con la directora regional del INAMU, doña Sonia Rojas, estamos coordinando un encuentro regional de mujeres que va a ser en noviembre, de mujeres con discapacidad, y que va a ser el primer día, y el segundo día es un encuentro de mujeres de forma inclusiva, que van a venir mujeres de toda la región, de territorios indígenas, de los diferentes cantones con sin discapacidad. ¿Ustedes le dan seguimiento a todo este proceso? Sí, claro, nosotros trabajamos de forma muy articulada con el INAMU acá en la región. En realidad son de los grandes aliados que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos demasiado recurso humano, ¿verdad? Tenemos toda la voluntad de apoyar, pero en la región, solamente en la región Brunca, somos 3 funcionarios de la institución y para cubrir los 6 cantones. Entonces ahí hacemos muchas alianzas y articulamos con diferentes instituciones. Una de esas alianzas muy fuerte es con el INAMU, ¿verdad? Más que trabajamos en la misma línea, siempre en la defensa de los derechos. Entonces, con el INAMU, desde el año pasado, venimos coordinando muchas actividades en conjunto
y esperamos ir fortaleciendo todavía más. Incluso parte de lo que vamos a hacer hoy es el plan de trabajo para atención a mujeres con discapacidad para el 2016. Muy bien, doña Soria, muchísimas gracias por informarnos y por tenernos al día de todo lo que es la actualidad y la vida nacional. Doña Paula, muchas gracias. También para invitarles para mañana, ayer que estuvimos en Cabagra, pudimos palpar directamente las quejas de nuestros indígenas. Así es que mañana en Café Nacional los invitamos para que me acompañen en el diálogo que tuvimos con algunos indígenas aquí de Cabarra. ¿Algún, no sé si tienen algo que preguntar, don Sergio, allá desde la cabina? No, 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 no